Hola, buenas noches. ¿Cómo se encuentran mis queridos profesores? Tengan todos ustedes muy buenas noches, agradeciéndoles su participación el día de hoy, de manera especial en una reunión que tal vez ha sido programada, no con mucha anticipación, porque no teníamos programado en las actividades de este segundo semestre par. La segunda reunión, creo que fue algo que se nos pasó de largo, no habíamos pensado tal vez las situaciones o los casos que íbamos a tener en esta etapa. Pero bueno, lo importante es que estamos reunidos con la mayoría, dispensando a las personas que han tenido compromisos anteriores, pero agradeciendo a todos ustedes que están con nosotros su presencia el día de hoy. Bien, sean bienvenidos. Muy bien, Buenas queridos noches. profesores, Buenas pasa noches. de tiempo, ¿no? ¿Cómo están? Quiero verlos también, a ver, quiero verlos. Buenas noches con todos. Bueno, pues vamos a, Cámaras, cámaras. por favor, queremos ver su pantalla cada uno. Como dicen los profesores, chicos, por favor, su cámara. A ver, por favor. No los escuchamos. ¿Nos escuchan? Sí, Ah, buenas muy noches. bien, Reinaldo, Buenas ¿cómo noches. estás? Licenciada ¿Qué María tal? Luz, Buenas noches. licenciado, sí se les escucha muy bien, sí les escucho muy bien al Muy espíritu bien, de la pero reunión. queremos verlos. Queremos verlos, por favor, no, que no pedimos uniforme, ¿no? Entonces no se preocupe. Ver, Juan, por favor. Profesor, Joshua. profesor Juanita. Bueno, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión con los presentes del día de hoy. Reiterando su presencia, este agradecimiento por su presencia y haciendo un poquito en la motivación, la decisión que muchas veces hemos tomado, nosotros que no somos docentes de carrera, sino docentes por vocación, porque queremos serlo, y queremos compartir con los jóvenes de esta generación los conocimientos que ya se ha ido adquiriendo poco a poco en el transcurso de la carrera, en la formación misma, en la carrera, en la experiencia de vida también que ya tenemos nosotros para poder brindar como una experiencia de un camino ya avanzado y caminado para compartir con nuestros estudiantes. Si bien es cierto que en estos tiempos no estamos teniendo un contacto muy cercano y directo con ellos, pero sí a través de también de las diferentes, la plataforma y las clases, etcétera. Yo sé que ustedes tienen acercamiento y comunicación, saben cómo ellos están, qué preocupaciones tienen, etcétera. Yo también chismoseo todos los días por ahí para ver cómo están, qué inquietudes hay, etcétera. Y una de las cosas importantes que teníamos que ver, ahora las estoy plasmando pues en las diapositivas que vamos a tener para esta reunión. La reunión está programada para una hora, en la cual luego de todo lo que se les va a plantear, ustedes por favor anoten sus observaciones, sus de repente opiniones, etcétera, que van a ser muy bien recibidas, siempre lo hemos hecho así, y ustedes lo saben, para que podamos llegar a algunos puntos importantes, ¿no? Y algunos acuerdos de cómo vamos a trabajar en esa última etapa que nos está tocando llevar con el trabajo de los alumnos. Bien, entonces, por favor, les voy a compartir unas diapositivas que van a dirigir un poco nuestra conversación el día de hoy para poder ver. Muy bien. Esta es una reunión virtual de coordinación con ustedes, señores docentes, en el cual quisiera pedirles de manera especial, vamos a ver algunos cambios necesarios definitivamente para cumplir las actividades y porque hemos tenido hasta ahora algunos inconvenientes que necesitamos ver. Señor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ángela. Muy bien, entonces, mis cordiales saludos nuevamente. La agenda a tratar el día de hoy tiene que ver con los avances del semestre par 2020, cómo estamos yendo,
los resultados del primer examen, que no eran los resultados que esperábamos, no me refiero en notas, sino incluso en el sistema, las capacitaciones que ya se están llevando a cabo y en coordinación con ya algunos grupos de carreras y carreras, y también para hacerles la propuesta a los docentes y especialidades que aún falta programar estas capacitaciones o eventos. Vamos a hablar de una segunda evaluación, cuya fecha ya está próxima, la primera semana de diciembre, y que vamos a darle un trato diferenciado. Vamos a hablar de la reprogramación del semestre par, que es el que estamos llevando, las actividades programadas y especialidades de gastronomía, que va a compensar las actividades de capacitación que realizan todas las demás carreras y que a diferencia gastronomía pues no tiene un evento para programar de ese tipo. Pero les voy a hacer una propuesta que la he consultado también con el equipo organizador y pienso que puede ser algo interesante y bonito. Culminamos con las recomendaciones generales, los alcances que ustedes pudieran hacer llegar y los pedidos para este periodo. ¿Bien? Vamos a ver aquí los avances del mes de par. Definitivamente, cada docente, cada uno de ustedes seguramente ha hecho una evaluación de sus avances en lo que se refiere a cómo ha sido el dictado de clases, en relación a cómo ha sido su evaluación, qué dificultades han encontrado, etcétera, y lo podrá dar a conocer. Voy a pedirles yo, por favor, que en esta etapa, pues hablen un docente del área de enfermería, de farmacia, un docente de la especialidad de administración de empresas, un docente de la especialidad de negocios y bancarios y financieros y un docente de la especialidad de gastronomía. Los docentes, ustedes puede ser cualquiera de ustedes que quiera contar su experiencia, ya sea muy positiva o de repente con las dificultades que ha tenido. Les dejo el micro libre, por favor, para que uno de ustedes por especialidad, aunque si es más de uno no hay ningún inconveniente, puedan expresar cómo se ha desarrollado el examen, ¿no? Y qué problemas se ha tenido. Luego yo ya tengo una evaluación, un análisis de todo que no es muy favorable, pero me gustaría escuchar a uno de cada especialidad. Así que, ¿quién se anima a ser el primero? Buenas tardes, licenciada. Le habla el profesor Ricardo González. Muy bien, profesor. Dígame. Sí, solamente recalcar el tema del problema que ha habido cuando han entrado al examen. Muchos han tenido el problema de la plataforma, ¿no? Y bueno, ellos se quejan, no sé, ha habido... cuando ha pasado más de 20 alumnos, sobre todo, ¿no? Ha habido el problema que algunos no han podido entrar, todo el tema de la plataforma. Solo recalcar ese tema porque se quejan mucho, ¿no? Cuando uno les dice, profesor, hemos entrado, que no nos deja entrar, que por aquí, que por allá. Bueno, yo siempre les decía, regresen, actualicen. Pero no han sido muchos, ¿no? Pero desgraciadamente sí ha habido algunos alumnos. Solo eso para ver si se puede mejorar. Para corregir. Muy bien. Así es. Gracias, profesor Ricardo Hugo. Sí, es un problema que se ha presentado y que lo vamos en un momentito también a comentar. ¿Alguien más, por favor? ¿Algún docente de otra especialidad, por favor? ¿Nadie? Bueno, me hubiera gustado escuchar a algunos de ustedes con sus propias historias, ¿no? Cómo han pasado, cómo han tenido esta fase de evaluación. Sin embargo, yo tengo aquí un resumen que nos va a ayudar también a evaluar en general cómo es que se ha dado esta situación de los exámenes. Los resultados de la evaluación o de haber tomado los exámenes han sido realmente terribles. Ha habido dificultades en el ingreso a la plataforma, los alumnos reportaban que no, algunos que no han logrado dar examen porque no pudieron ingresar, alumnos que no registraron o se enviaron sus exámenes y nunca llegaron, o que no lo enviaron y ya la plataforma lo sacó o se cerró el tiempo. Alumnos que refieren que al pasar de una pregunta a otra se les iba el sistema de la plataforma y no podían ingresar de nuevo, etc. Son los temas o las cosas más comunes que manifiestan los estudiantes. Aparte de todo esto,
que son aspectos técnicos de plataforma, pues hay problemas de error en los alumnos, de poco manejo y de dificultades para el ingreso a la plataforma, etcétera, cuestión de aparatos, señal de recepción, etcétera. Pero estos son los tres puntos principales que tienen que ver con la parte administrativa, ¿no?, de lo que es la plataforma. Considerando toda esta situación y viendo que sí realmente la plataforma nos estaba dando ya algunos indicios de problemas, se evaluó los resultados de algunos, generalmente uno o dos docentes de cada especialidad, y se vio que sí, los problemas fueron generales, a excepción de gastronomía, que por el número de alumnos, pues no tenía inconvenientes. Vale decir también que hay algunos docentes que lo han manejado muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque sus grupos eran pequeños o daban indicaciones claras desde el inicio para que no haya en los grupos de alumnos, por decir, si yo trabajo con cuarto y con sexto, dar las indicaciones claras a qué hora exactamente era el examen de cuarto y a qué hora exactamente el de sexto, para evitar que cuarto y sexto se metan al mismo grupo o a la misma aula, y eso sí que hacía colapsar. Eso sucedió con varios grupos o con varios docentes en algunos cursos. Y definitivamente los alumnos no ingresaban, pero ha logrado superarse con algunos que sí dieron indicaciones claras, drásticas y resultó. Sin embargo, en general ha sido problemático. Bueno, evaluando todo esto, me he dado el trabajo de sacar registros de la plataforma de cada, o las notas de la plataforma, y sí, habían alumnos que realmente entraron y dos minutos y ya la plataforma lo sacó y no pudieron dar. Volvieron a ingresar, nuevamente lo sacaba y no han podido dar. Tengo el caso exacto que lo pongo aquí en la parte inferior del alumno Yelsin Guamaní Salcedo, alumno de farmacia, cuarto semestre, que ha dado y ha tenido problemas en sus cinco exámenes, donde ha sacado notas bajas, pero hay dos cursos que específicamente no los recuerdo, pero son cursos del profesor José Suta, en los cuales uno tiene 0,4, como si hubiera respondido una sola pregunta, y el otro tiene 0. 0 totalmente. Pero sí registra un minuto de ingreso a la plataforma, lo que eso nos hace notar y ver que es error definitivamente de plataforma. Que sea muy piñoso, definitivamente lo es. Pero así como en este caso, que se ha dado a conocer en la última reunión que he tenido con estudiantes, porque como sabrán ustedes, reúno o tengo reuniones con estudiantes de las especialidades para también conocer su problemática vista desde el punto de vista del alumno. Y bueno, pues han habido un montón de quejas y todo. Por eso es que yo he revisado notas y autoricé, yo misma les he comunicado, de algunos docentes que tenían la autorización para tomar un segundo examen. Se les ha dado a conocer a través de un documento que se ha mandado vía WhatsApp y que se les daba la opción de fijar otra fecha para examen, lo cual ha sucedido y se ha dado. Pero hay un curso que también nuevamente en el segundo, nuevamente presentan los mismos alumnos casi sus dificultades. Definitivamente esto tiene que superarse. Yo dije, ¿no?, que ustedes elijan el instrumento adecuado para la evaluación, que podría ser tal vez ya no un examen escrito para no tener problema en plataforma, sino un oral, o un trabajo adicional que vayan ustedes a ponerle un puntaje, ¿no?, que valga o permita que el alumno, pues, ¿no?, recupere su, o evaluar su nivel de conocimiento a través de un trabajo, etc. Ustedes, como yo les dije en documento, eran libres, y lo he reiterado en varias comunicaciones, de elegir otro instrumento de evaluación que no perjudique, sino que beneficie al alumno. Sabemos bien, y lo vuelvo a repetir, de que en esta época no podemos darnos el lujo de jalar a tantos alumnos, porque eso tiene que considerarse que estamos trabajando con un sistema, ¿no?, de distancia, de capacitación virtual, que no es tan efectiva como la formación presencial. Entonces, los alumnos, no es que quiera yo de alguna manera disimular su bajo rendimiento, su flojera en algunos casos, sino que no podemos desaprobar tanto teniendo en cuenta la crisis económica que estamos viviendo todos en nuestros hogares e incluso también el tiempo y las dificultades que ellos están teniendo, porque trabajo que se les presenta, trabajo que lo acepta. Y muchos de ellos, como lo dicen, están en el trabajo y están escuchando su clase. O solicitan los horarios diferenciados en los cuales pueden escuchar su clase en casa,
y marcar su asistencia. Bien, a todo esto se ha presentado, ustedes ya saben muy bien, el problema del colapso de la plataforma. La plataforma definitivamente colapsó. Hace un ratito estuvimos conversando con el profesor Juan Catura, que es el que media con el ingeniero que nos ha elaborado el sistema, etc. Y bueno, pareciera que nuestra plataforma no ha tenido pues el alcance que nosotros necesitábamos para poder trabajar y la plataforma ha colapsado. Justifican el hecho de que se ha puesto demasiado video, ¿no? Demasiado video, que los videos ocupan bastantes gigas, etc. Esa es la explicación que nos da. Y nos proponían dos cosas. O resetean todo, y nos demoraría unos 5 días, pero tendrían que ser como iniciar de nuevo, y nos dura hasta el mes de abril, porque nosotros hemos pagado el derecho Moodle hasta abril, un año. Y la otra opción era pagar una ampliación, demora menos días, pero solamente por unos meses o por todo el año. El monto era demasiado grande por todo el año. Así que ya hemos tomado una decisión. Hoy día se ha ya hecho, estábamos justamente en esos minutos ultimando detalles y se está haciendo una ampliación. Una ampliación que nos va a permitir trabajar con la plataforma ya sin problemas. Nos dicen el lunes, yo considero. Lo que nos dice el asesor es de que en este caso nosotros deberíamos solicitar a los alumnos que los pasen los videos o los condensen o los pasen a otro programa, no sé cómo es, discúlpenme, pero para que no sea demasiado amplio y no ocupe mucho espacio en la nube. Lo que me dicen es que nuestra nube ha colapsado. ¿Por qué? Porque demasiado trabajo se ha colgado. La opción de borrar todo o resetear todo era una opción que la teníamos hasta hoy día en la mañana. Para eso yo anteriormente les llamé, les comuniqué y les dije que todo se iba a borrar. Y lo han borrado toda la primera, el primer semestre. ¿Pero qué pasa? Dice que la máquina solito lo vuelve como protección, lo vuelve. El respaldo, perdón. Entonces, ese es el inconveniente de lo que ha habido para borrar. Así que ahora la decisión es ampliar la plataforma para que podamos trabajar. Y evitar que tengamos rechazos o problemas con los exámenes. ¿Bien? Entonces, esto un poco para la explicación del primer examen, que les he dejado la oportunidad de que ustedes completen la nota de los estudiantes, ¿no? Que completen la nota de los estudiantes con algún examen oral o alguna medida que ustedes pudieran utilizar y aplicar para que podamos hacerlo. ¿Bien? Entonces, entonces, eso es lo que ha pasado con los exámenes. Bien, entonces espero haber recapitulado correctamente todo para que haga el análisis sea completo. Muy bien, vamos a hablar de otro aspecto importante, ¿cuáles son las capacitaciones? Nosotros desde el año pasado ya habíamos instalado nuestra unidad de capacitación con el afán de brindar cursos de mayor nivel ya, tanto para estudiantes como para exalumnos y para profesionales o personas de otro nivel o que sean invitados o que quieran hacer currículum, como sucede ahora. Entonces, lanzamos nosotros la convocatoria no solamente en el alumnado, lanzamos también a los exalumnos. La lanzamos por el Face institucional, la lanzamos por la página web, la lanzamos por redes, de tal manera que las personas que tenemos o que queremos convocar para estos cursos y motivarlos, no son solamente nuestros estudiantes. Debe ser que hemos trabajado ya el curso de bioseguridad y higiene para servicios de salud, que lo ha trabajado la carrera profesional de enfermería, en los cuales se trabajan las fechas que ustedes ven en el mes de octubre, por favor. Y tenemos ahí, hemos tenido la participación de algunos docentes nuestros también, con una invitada para poder, o invitado para poder darle un diferente y dar oportunidad. ¿Qué es lo que se quiere con esto? En primer lugar, dar cursos a una población que está necesitando tener certificaciones para poder trabajar, que son nuestros exalumnos, prioritariamente para ellos, ya, y para otras personas también que están en ese nivel. Y en segundo lugar, nuestros estudiantes. ¿Bien? Y la oportunidad también que los docentes puedan tener algunas horitas extras, ¿no? Algunas horas extras que les pueda servir para algo y que reciban sus certificados también como ponentes.
Para eso estoy eligiendo dentro de los grupos un coordinador. Esa persona que se encarga va a recibir también un certificado de coordinador, que si ustedes ven en el aspecto de evaluación, tiene un acreditaje o un puntaje adecuado. Hemos hecho también el curso de técnicas y habilidades para una venta efectiva de la especialidad de administración en septiembre, en el cual ha coordinado la ingeniera y han trabajado también los docentes que estamos considerando ustedes, con una ponente invitada que también ha tenido una excelente participación. Programados para ahora el curso de la especialidad de farmacia y se va a llamar farmacoterapia en pacientes con patologías especiales. La coordinación se le ha dado a la químico Anita Perochena, quien ya hizo una propuesta, hemos hecho una revisión, se ha hecho la segunda propuesta, hoy debemos estar dando el visto bueno y mañana ya sacando el curso porque hasta el afiche está listo. Bien, este curso tiene el objetivo de reforzar de repente el uso de los medicamentos en algunas patologías que tal vez no son de mucho manejo o para reforzar tanto para los estudiantes como para las personas que atienden y brindan sus servicios en las boticas y farmacias. Bien, este es el próximo curso, el que ya tenemos a puerta. Se va a hacer el 2, 3, 4 y 5 de diciembre. Estamos considerando 4 días porque es un curso amplio. Sin embargo, tal vez lo reducimos a 3, depende del criterio de Anita que me tiene que hacer la revisión del segundo borrador. Bien. Luego se tiene programado un curso que los alumnos lo han solicitado varias veces y que lo tenemos pendiente. Es el curso de primeros auxilios. ¿Bien? Este curso lo estaba coordinando un poco con el doctor Reinaldo, que es el que quería darle la coordinación. No hemos logrado concretar nada todavía, pero este curso tiene que salir. Tiene que salir y lo vamos programado para enero. En el mes de enero también queremos sacar un curso de administración de negocios bancarios y financieros, a lo cual invito también a los docentes para mantenernos atentos y hacer una propuesta. La idea es que el curso sea de cajeros. Si ustedes tienen la idea de un curso mejor, que tenga mayor aceptación, más pegada, digámosles de algún modo, entre no solamente nuestros alumnos, eso quiero que tengamos en cuenta. Y lo recalco, ¿por qué? Porque por más que les advierto y les digo, el auditorio no es solo de alumnos, hablen en general de los participantes, siempre. Muy bien, mis queridos alumnos, entonces, ¿están de acuerdo? Muy bien, chicos, a ver, chicos, a ver, fulanito, no, son ponencias magistrales, no son talleres, ¿ok? Y en la ponencia magistral, pues solicitamos en algún caso la participación. ¿Alguien quiere opinar? No señalizamos porque se supone que nuestro público es amplio. Imaginemos un auditorio grande donde nos invitan a dar una ponencia. No, estamos confundiendo, no estamos dando clases, ¿ok? Entonces, nuestra ponencia tiene que ser también una cosa de mayor importancia, con cosas novedosas, porque la gente que participa hasta nos pueden criticar. Tengan en cuenta que aparte de los asistentes, nosotros damos un link que algunas personas lo comparten con otros. A veces vemos nosotros el número de alumnos que sobrepasa el número de matriculados. ¿Y es por qué? Porque hay gente que está entrando también solamente con el afán de poder aprender. ¿Vamos a limitar eso? No, porque somos una institución educativa. Lo que sí limitamos es el certificado. ¿Bien? Entonces, en este caso, yo quiero que nos quede bien claro esto de las capacitaciones y vuelvo a recalcar. Me gustaría que todos participen, ¿no? Entonces, los temarios que sean compartidos con los docentes del área, que es lo que se encarga a cada uno de los coordinadores. Si algún docente propone o alguna especialidad, algún otro curso y pueda tener aceptación, excelente. Tengan en cuenta que nuestro usuario, nuestro cliente, no es solamente el alumno. Son exalumnos y público en general. ¿Bien? Entonces, esto en referente a las capacitaciones y me gustaría, mis queridos profesores, que vayan anotando algunas cositas que pudieran reforzarnos en esa parte de capacitación, darnos ideas y algunas cosas, porque esto es algo que lo hemos iniciado así de golpe en el mes de octubre. Teníamos ya cursos anteriormente programados, pero lo hemos iniciado, creo yo, con buen pie y no queremos dejar. A partir de ahora vamos ya a trabajar con nuestra unidad de capacitación en cursos frecuentemente, ya sea por virtual o en la fase presencial.
lo virtual nos ha facilitado bastante el poder sacar el curso y poder llegar a más personas incluso. Entonces yo considero que es una opción válida que nos va a quedar como una, de repente, oportunidad u opción de seguir trabajando estos cursos. Muy bien. Pasamos de la fase de capacitación a hablar de la segunda evaluación. La segunda evaluación, que según nuestra programación, estaba considerada del 7 al 11 de diciembre. Yo les di en algún comentario, en algún mensajito que les di, la idea de que era probable que esta segunda evaluación no se realice con examen. ¿Y esto por qué? Por la situación de la plataforma. No me sentía tan segura de que ya se solucionara el problema. ¿Bien? Entonces, ya di el adelanto, algunos alumnos también ya lo saben, de que esta segunda evaluación probablemente no sea escrita y que no sea a través de la plataforma. Ellos felices porque siempre sienten que la plataforma les da muchos problemas en los exámenes. ¿Bien? Entonces, yo con el afán de mantener mi idea o lo que se dijo, mi palabra, entonces yo quiero que ustedes elijan otro instrumento de evaluación para esto, ¿no? Para esta segunda evaluación, como le he puesto acá, yo no he puesto segundo examen, he puesto segunda evaluación semestre para 2020. Ideas, ustedes tienen muchas ideas. Yo de repente pienso un trabajo, una revisión virtual, de repente un videíto creado, pero con creatividad, un mensaje, una canción, no sé, alguna cosa que sea de importancia y trascendencia. Tal vez, ¿no? Se me ocurre en farmacia, quisiera que me hagan un trabajo de todos los medicamentos y sus nombres comerciales. Bueno, de repente en enfermería, pues quiero que me hagan un informe de todo lo que sería de repente un plan de atención para un paciente cardíaco. Bueno, lo dejo y que me hagan. Y eso que sea la nota. Pero hacer una revisión concienzuda, ¿no? Plancito de atención, pero decir, ay, tal cosa. Ah, sí, está bien, está bonito. No, que sea una cosa bien para los alumnos también. Aprendan a presentar sus trabajos con calidad de información. No con cantidad, sino con calidad. Y también puede ser un trabajo o un examen oral, que no lo recomiendo que sea para todos los salones, sobre todo cuando hay números grandes, porque pierden demasiado tiempo. Y ese tiempo no se los voy a dar, más bien se los voy a robar. ¿Bien? Entonces, nos queda claro que la segunda evaluación no va a ser evaluación escrita en plataforma. Va a ser la evaluación que ustedes elijan según el criterio o el instrumento que quieran evaluar. Sabemos bien que dentro del instrumento tenemos o instrumentos, asignaciones, trabajos, exposiciones, videos, maquetas, rotafolios, etcétera, que pueden muy bien dejarlos en las secretarías de ambas sedes o enviarlos. Bien, el 90% de nuestros alumnos, el 90% están cercanos a nosotros. Un 10% veremos cómo nos agenciamos para que los hagan llegar. Pero los chicos sí tienen familiares, tienen gente que puede hacer llegar. Y los casos muy especiales, pues, los conversaremos. ¿Ok? Entonces, estamos viendo. Acá también puede haber los videos, pueden haber canciones, pueden haber muchas cosas. Yo observo, no muy de cerca, los trabajos que están haciendo los niños en la educación básica, en la primaria. Qué bonito, ¿no? Día de Arequipa, presentación con traje de Arequipa, la canción de Arequipa, la comida típica de Arequipa, el traje típico, explican los niños, hablan del volcán, del Misi, del Chachani, del Pichu Pichu, hablan de la historia, hablan de las características, muestran, eso es lo que se quiere. Y qué lindo lo hacen los niños. Y terminan bailando su pampeña. Entonces, con esa idea que seguramente ustedes tienen, ya han visto o viven con sus hijos, a ver, ingeniemos qué podemos hacer con nuestros jóvenes para despertarlos también de un letargo que se evidencia. Y se evidencia en las cámaras. A ver, chicos, enciendan sus cámaras. Nada. Igual que ahora mis chicos, ¿no? Disculpen. Entonces, nada. Cámara no. ¿Por qué? No sé, habría que ver de repente hacer una evaluación por qué es que no se están queriendo mostrar. Yo pienso que es porque están en sus trabajos de repente con un atuendo diferente o están a veces
no sé, se me ocurre en otros lugares o con una vestimenta poco adecuada o en la mañana porque son flojos y duermen hasta tarde y hacen clase de pijama, en la tarde de repente, ¿por qué? Porque prefieren estar en otras actividades, ¿no? No sé, o están haciendo algo y escuchando nada más su clase, no hay concentración. Y no olviden de recalcar en todas las actividades en el portafolio carpeta de trabajo. Por favor, no tengamos el mismo problema del semestre anterior, que la carpeta o portafolio de trabajo no me la están considerando. Y vuelvo a recalcar también para los queridos docentes, la carpeta de trabajo no es la copia ni la impresión de las diapositivas del docente. Por favor, no es eso. El docente debe dejar diariamente un trabajo o una práctica. Eso va a la carpeta, no los contenidos de la clase o las diapositivas. No, estamos en un error, porque ahí sí tendrían los alumnos toda la razón del mundo de decir de que gastan mucho dinero. El portafolio no es para eso, ¿ok? Muy bien. Cualquier duda que tengan ustedes respecto a esto, lo podemos conversar personalmente con los docentes. Reprogramación académica semestre par. ¿Dónde parte nuestra reprogramación? En el mes de diciembre. Y ahorita estamos prácticamente en la última semana de noviembre. Entonces, nuestra reprogramación a partir de diciembre. Para el día martes 8, es un feriado no laborable, fue un feriado de calendario que también constaba en nuestra anterior programación. El miércoles 23 de diciembre es la celebración de Navidad, pero si ustedes se dan cuenta, ¿no? Tenemos los feriados de Navidad, todo por aquí. Pero aquí ya hemos sacado, ya no está la evaluación, la segunda evaluación o el segundo examen, ¿verdad? Entonces, esta segunda evaluación que no, ya no va a tener el tiempo necesario. ¿Qué quiere decir? Que en esa semana vamos a hacer clases. Y es que también, haciendo una evaluación pedagógica, teníamos muy seguidas las evaluaciones. Entonces, los alumnos cualquiera sacan 20. Además, con los reforzamientos que ustedes hacen en clase, pues es bastante, bastante. Sin embargo, son lluvias de ceros. Es lo que no me explico. Muy bien, entonces, la semana que teníamos programado el segundo examen, hacemos clases normales. ¿Bien? Hacemos clases. Luego tenemos la segunda evaluación, que le estamos llamando segunda, que era la tercera. La tercera pasa a ser segunda, del 4 al 8 de enero. Ahí sí, el examen es escrito, es por plataforma. ¿Bien? Entonces, el examen es escrito y es por plataforma. Y ahí sí nos tomamos la semana programada para lo que es exámenes. Quedando nuestro semestre par con dos exámenes escritos y la segunda evaluación viene a ser un trabajo a criterio del docente. ¿Bien? Los exámenes de subsanación también han subido una semanita. Vamos a tenerlos del 11 al 15 de enero. Exámenes de subsanación. Del 18 al 22 de enero tenemos talleres de recuperación. Estos talleres de recuperación se están programando después de mucho tiempo. Más de un año, casi dos años. Estos talleres de recuperación tienen el objetivo de favorecer al alumno para poder subsanar o sustituir exámenes desaprobados o no exámenes, sino cursos desaprobados en algún semestre para poder recuperarlos. Estos talleres de subsanación están a cargo de los señores docentes, de acuerdo a los cursos que llevan. ¿Bien? Su pago también es por horas. ¿Bien? Y consiste en una hora o dos, porque antes hacíamos tres horas. Ahora son bastantes cursos. Entonces vamos a trabajar una hora prácticamente de repaso, que va a ser un repaso muy ligero, y la siguiente examen. O diría yo, si voy a tener dos horas, trabajo hora y media de repaso y media hora máximo para el examen, teniendo en cuenta que ahora nuestros exámenes tienen 10 minutos de duración. ¿Bien? Con los tiempos de ingreso y toda la plataforma, estamos considerando 15 minutos. Trato con esto que ustedes me entiendan que hay algunos docentes que han cometido el error de poner 15 minutos para el desarrollo del examen. Y he tenido una diferencia grande en este último examen.
docentes que han tomado 10 minutos cumpliendo la norma y docentes que han tomado 15 minutos. ¿Quiénes son? Ustedes lo saben y yo también. ¿Bien? Entonces, las cosas son para corregirlas. Entonces, para este examen próximo, me doy el cuidado de programar mis 5 minutos para ingreso, etcétera, los 10 minutos exactos para el examen, porque como ustedes cuelgan el examen, bueno, pues a veces el error se detecta cuando lo están dando. Profesor Julano de Tal ha dado 15 minutos, la profesora Julana de Tal, entonces solo anotamos nosotros en evidencia para que se note, porque ahí el alumno estaría en desventaja cuando le den 10 y en ventaja cuando le damos 15. Y ahí tenemos el profesor bueno y el profesor malo. La profesora buena y la profesora mala. Buena la que me da 15 minutos. Y todavía me hace un repaso y me da las pautas para el examen. El profesor malo, el profesor que dice el examen es hasta acá y cumple con las normas. Yo diría que el profesor malo es el que da demasiadas facilidades. Teniendo en cuenta que ahora, mis queridos profesores, tomamos 4 preguntas recontra sencillas. Y que así como yo en los ceros, yo en los 20. Entonces eso nos hace pensar 2 cosas. Le estamos echando la culpa más a la plataforma, pero también es cuestión de rendimiento y empeño de los alumnos. Bien, yo he prometido, queridos profesores, el día de ayer he tenido reunión con la promoción. Tenemos una promoción de más de 70 alumnos para este fin de mes. Y ayer sacando el récord de notas, tengo alumnos con un curso desaprobado, 2 cursos, pero tenemos alumnos con 10 cursos desaprobados, que los han ido sumando durante todos los semestres. Esta promoción es la más jalada de todos. En general, me refiero en general en todas las especialidades. Entonces, me he visto me he visto, no sé, también de alguna manera motivada, podría decirlo, a ofrecer a los alumnos que participen por primera vez, porque nunca se ha permitido que la promoción participe, porque ellos tienen que dar examen sustitutorio. Y en cambio, el alumno está dentro de su derecho de subsanación, el de promoción no. Pero les voy a dar la opción de que no den sustitutorios, sino que den los cursos en los talleres que haya programación. ¿Bien? ¿Qué hacemos o cuál es el requisito para programar un taller? Tener más de 5 alumnos desaprobados en el curso. Si alguno de los docentes tiene más de 5 alumnos, se da la opción. El alumno pregunta, taller de tal cosa, se publica, tales y tales alumnos desaprobados. Se juntan 5, solicitan el taller. Se hace el taller, se arma, se comunica al profesor. Profesor, voy a tener taller. Y el docente hace su taller. En el taller hace como una especie de repaso, ¿no? Tampoco no como otros docentes. Ay, a ver, chicos, vamos a repasar el examen. No. Hace una especie de repaso y aplica el examen. Eso es lo que se hace. Terminando su clase el docente, ya tenemos la nota. Y esas notas van a ir a formar parte ya del resumen de desempeño del alumno durante toda su trayectoria de formación. Entonces, la novedad es que la semana que vamos a correr, para que no damos el segundo examen, la vamos a trabajar con los talleres de recuperación. Y ojo, que allí el abono de su hora es un poco más alto. Entonces, eso yo creo que también es importante, ¿no? Para pensando en unos, que son los alumnos, pero también pensando en los profesores. Muy bien. Entonces, eso es lo que, la novedad que tenemos aquí. Y luego ya del 25 al 29 de enero, nuestra promoción presenta los proyectos productivos, que es la modalidad que hemos decidido para esta promoción, para que sea para su titulación, ¿no? Ya no se va a hacer el examen de suficiencia, sino vamos a hacer la presentación de proyectos productivos. ¿Y esto por qué? Por las disposiciones de que no puede haber encuentros, que la gente está trabajando, que no pueden juntarse, que no pueden realizar una investigación de otro tipo para su examen de suficiencia. Por lo tanto, vamos a trabajar con proyectos productivos. Y para eso voy a delegar un docente de cada especialidad para el tutoreo de los diferentes proyectos. Bien, entonces eso es lo que quiero comentarles y decirles también que otros feriados y suspensiones que no están programados serán dados a conocer con anticipación.
Hoy, por ejemplo, hemos tenido un contratiempo que no habíamos tenido durante casi todo el año académico. Hoy día se cortó la luz. No teníamos conocimiento. De pronto se fue la luz. ¡Wow! Se fue la luz acá. Llamamos a cámara, se ha ido la luz. También el equipo, se ha ido la luz. O sea, el corte fue en todo, en los espacios de los tres lugares en los que compartimos y trabajamos. Y nos quedamos sin luz. Dijeron que hasta las 3, pero ha venido un poco más antes la luz en diferentes lugares. Entonces ya el turno de la tarde ha sido normal. Una cosa eventual que no pudimos nosotros evitar y que definitivamente les voy a pedir que ustedes complementen su clase, ¿no? O que ya la planifiquen para las fechas futuras. Las actividades programadas en la especialidad de gastronomía. Como ustedes han podido escuchar, tenemos los cursos, que es la novedad, donde damos una extrita en horas a los docentes. Y tenemos también las actividades finales, que son los talleres. Pero también no podía pasar por alto y dejar de lado a los docentes de la especialidad de gastronomía. Entonces, lo que estamos haciendo es programar unas actividades en las cuales hacen un poco de promoción para el grupo que venga. ¿De qué manera? Que nuestros queridos profesores, que son buenazos en sus exposiciones y en todo, puedan hacer demostraciones tipo Gastón Acurio, tipo otro chef, ¿no? Con todas sus cositas en un ambiente adecuado, etcétera, que pueden ser los talleres de nuestra institución o el lugar donde ellos les sigan. Y hacer una transmisión en vivo. ¿Bien? Donde podamos tener la opción de que alumnos, exalumnos, madres de familia, público en general, de Pedregal, de Max, de Arequipa y de todo el Perú entero, incluso de fuera del Perú, los puedan ver. ¿Bien? Esto es algo bonito, a mí me agrada, porque cuando se da así, las amistades o los conocidos llaman de otro sitio, los exalumnos, ¿no? Felicitando, viendo, llega a diferentes lugares. Donde uno menos se imagina, llega la transmisión en vivo. Entonces, estábamos pensando darle la primera oportunidad a nuestro chef bartender, Steve, ¿no? Para que con su creatividad y todo lo que le adorna, pueda tener una primera clase o presentación. No le vamos a pedir de cocina, va a ser una presentación de bar, Claro. ¿no? De repente donde él pueda lucirse o pueda presentar el resumen de lo que también, porque sus alumnos presentan cosas bonitas también, ¿no? Entonces, a ver, quiero creatividad, ¿ok? ¿Qué tiempo les vamos a dar? Pues 2 horas, que es mucho para una exposición, pero de repente lo hacen en partes, no sé, pero les voy a considerar 2 horas, ¿ok? El 15 de diciembre le estamos pidiendo, o le voy a pedir esto al profesor Cristian. Y para el 21 de diciembre al profesor Luis Cabreros. La idea también en esto es que sean preparaciones con motivos navideños. Por ejemplo, el profesor Steve nos hará algo de bar, o algo que es muy bonito, que está siendo ahora trabajado, es el tallado. De repente nos talla pues un Papá Noel, o un arbolito de Navidad, o nos da la idea de las rositas para la decoración navideña, de repente podemos trabajar en rabanitos que son rojitos, el color, cómo podemos adornar la mesa de Navidad con cositas y frutas naturales o vegetales nuestros, sería excelente, excelente, porque hacen sus cisnes, sus rosas, cosas muy bonitas, que estoy segura, yo misma me encantaría para arreglar la mesa de Navidad. En el caso del profesor Cristian, pues igual, yo les pediría con el profesor Lucho, uno que de repente haga el plato principal, otro que haga las ensaladas, o de repente uno hace las ensaladas y el otro nos enseña a hacer un pan de Navidad, no sé. Yo lo dejo a decisión de ustedes y les digo también que los insumos corren a cargo de la institución. ¿Bien? Entonces, eso es lo que necesitamos ver y que la gente también vea lo que nuestros docentes, que son de muy buen nivel, pueden hacer, pero transmisiones en vivo. Las fechas pueden variar, de acuerdo a su tiempo, de acuerdo también a la programación o al tiempo que necesiten para prepararlo, etcétera. Es una propuesta que espero que sea mejorada para que podamos incluso hacer algo más bonito de ser posible. Muy bien, entonces a mí la idea me entusiasma, no sé a ustedes, ¿tú qué dices, Augusto? A mí me parece muy bien esta idea que está planteándose. Ojalá que nuestros profesores pues también se pongan pilas para
Y estaba pensando también, de repente podemos hasta transmitir en vivo a Eso. través de un canal de televisión o dos acá en nuestro local, para que vean también cómo trabaja el instituto, ¿no? Porque nosotros siempre tenemos la calidad de enseñanza que impartimos a nuestros alumnos y para que conozca pues, la población, por supuesto. Y eso yo también, pienso que ya viene a ser como parte de la campaña promocional para el próximo año, ¿no? Y algo que quiero compartir con ustedes y también sobre todo con los profesores de gastronomía es de que ahora están habiendo un problema con los CEPROS, ¿no? Ustedes sabrán que los CEPROS, la idea es así, se dice, los CEPROS van a desaparecer. Yo pienso que no van a desaparecer, lo que pasa es que les van a dar la oportunidad de poder levantar el nivel, pero sí, la idea es de que según la última disposición ministerial, pues los CEPROS, las especialidades de gastronomía, de cocina, de cosmetología, de maquinaria y no sé qué otras cosas más, tienen la tendencia a que ya no tengan apertura para este año. Lo que querría decir que nos estaríamos quedando solamente como instituto, tanto en Pedregal como en Camaná. ¿Ok? Entonces, Dios quiera, porque lo que más deseo es que mis profesores tengan sus jornadas completas, porque se lo merecen. Bien. Muy bien, entonces esto. Luego ya algunas recomendaciones generales nada más, en las cuales siempre se les solicita compromiso y responsabilidad en la asistencia a sus clases, en los horarios y asignados. Yo les digo, no tengo 99%, yo diría el 100% casi, excepto por algunas cositas que lo anuncian con anticipación. Pues bueno, tenemos inconvenientes, pero los demás están muy bien. Estoy contenta por eso. No hay las tardanzas que había cuando había lo presencial, que a veces 9, 10 de la mañana, casi las 11, llega el profesor. La atención, no. Aquí máximo se demoran 5 minutos y si no, pues se dice no hay clases, se recupera o se les pone un video, una tarea, etcétera. Que es importante también tener en cuenta que tenemos, tenemos para poder dar al alumno y de repente dejar un trabajo, que eso sí les pido, que cuando se les deja trabajos, ustedes reciban el trabajo final y le pongan una nota, porque si no, de lo contrario, el alumno no va a querer entrar a clase cuando usted no esté. Y no es lo correcto, ¿cierto? Entonces, pedirles eso, pedirles también la asistencia de los alumnos que la controlen ustedes. En el caso, por ejemplo, de esta semana que se está trabajando solo por Zoom, no se está tomando asistencia. Y yo espero, porque también se les ha comunicado que ustedes lo estén haciendo. ¿Bien? Y si al final no lo hemos hecho la semana, pues ya el criterio general quede en ustedes, ustedes ya saben quiénes son los que asisten, los que no asisten, etc. Recomendarles también, queridos docentes, que no pierdan de vista lo que son los alumnos de horario especial, porque ellos están teniendo problemas, bueno, por el horario no podría decir porque igual se cuelga la clase, sino están teniendo problemas en relación a los envíos de sus trabajos, ¿no? Al igual que todos. La norma que se dio, la disposición fue de que no había durante esta semana, mientras se arregle la plataforma, ningún envío de trabajo ya. Sin embargo, yo escucho por allí de que algunos docentes dicen, no, apenas la plataforma se arregle, todos los trabajos me tienen que mandar juntos. ¿Qué va a pasar? Van a colapsar la plataforma. Entonces, eso no puede ser. Yo más bien les recomiendo que digan que sus trabajos los pongan en su carpeta y en la carpeta los van a revisar. Y si no, que se los envíen pues a su correo privado. Pero ¿qué va a pasar? Va a colapsar también su correo. Entonces, pienso que lo soliciten en su carpeta. En algún momento, sea ahora o al fin del semestre, ustedes tienen que evaluar esa carpeta. Y más bien tienen que ser cuidadosos en decir, ah, la tarea de tal no la revisé, va a tener una nota especial, ¿no? Para ver el cumplimiento. Por favor, no den esas indicaciones porque van a crear un caos. Muy bien, los trabajos de los alumnos y docentes deben relacionarse a través del correo electrónico personal, si es que ustedes lo desean. Si no lo ven tan urgente, no los reciban y los evalúan después. El docente debe tener un registro de notas auxiliares, eso sí les pido, por favor. Deben tener su registro de notas auxiliares. ¿Qué sucede si nos ponen en blanco la plataforma? ¿Con qué notas se me quedan ustedes? A ver, lanzo la pregunta y yo quisiera que ustedes digan, ¿no? Oh, pero yo sí tengo mi registro. Pero alguien de repente dirá, uy, sí, ahí estaba frita. Ha podido ser, porque fue una de las opciones que se vio.
¿Ya? Sin embargo, ahora con la ampliación, pero yo les sugeriría, por seguridad, guarden sus notas y todo lo demás en sus correos personales, impriman, no sé, no vaya a ser que en todo el cambio que se va a hacer, pierdan sus notas. Y ahí sí estarían ustedes en problemas. El docente debe tener un registro de notas auxiliar y dar seguimiento a los alumnos que trabajan en horarios diferenciados. Eso es lo que les pido, por favor. Los alumnos de horarios diferenciados sienten como que no se les percibe o no se les tiene en cuenta, etc., ¿no? Entonces, evitemos eso. Siempre un mensajito de vez en cuando. Recibí tu trabajo, gracias. Cositas así que estimulen y que hagan pensar que ustedes también los tienen en cuenta a ellos. Bien, entonces esas son las cositas que yo les recomiendo. Muy poco realmente porque todo está ahí adentro del manejo nuestro. Ya hemos aprendido en el buen sentido el manejo de todo ello. No tengo, los docentes están trabajando, todos ustedes están trabajando muy bien. Y cuando yo noto a algunito personalmente, le hago la observación y todo. Pero en todo este semestre les digo, hay mucha tranquilidad, ya se ha aprendido y hay un manejo. Yo conversaba hace un ratito y decía, ¿no? Bueno, no sabemos si el próximo año vamos a tenerlo virtual o lo vamos a tener presencial, ¿cierto? Y decía, veíamos ventajas y desventajas. Las ventajas, que bueno, hemos aprendido a trabajar en Zoom, lo hacemos desde casa o en un espacio de tiempo que tengamos y lugar, y es mucho más sencillo. Si viene lo presencial, ¿qué va a pasar con algunos docentes que no puedan movilizarse? ¡Wow! Vamos a perder un recurso valiosísimo. Y ahí nos apena. Bueno, ¿qué sigue entonces en virtual? Entonces, si sigue en virtual, la dificultad que tenemos es estas plataformas, evaluaciones y todo lo demás. Felizmente, el Zoom no nos ha fallado nunca. Tenemos seis máquinas del Zoom, siete, de las cuales hemos todos usado tres, cuatro, es lo que se programa a diario. O sea, que no hay falta de Zoom ni nada. El problema ha sido el Moodle, que es la plataforma con la cual hemos estado trabajando. Y vamos a trabajar con la ampliación aún más hasta que terminemos evaluaciones, todo hasta fines de febrero. Y en febrero estaremos evaluando, de acuerdo a las novedades que tengamos y disposiciones ministeriales, para ver cómo vamos a continuar. Y de continuar en el sistema virtual, vamos a procurar tener una plataforma que tenga más posibilidades de apertura para estudiantes, que nos brinde de repente más beneficios, ¿no? Yo he visto que otras instituciones incluso están trabajando con plataformas gratuitas. Pero no se quiere eso, sino se quiere una plataforma que no nos dé problemas. Ese ya nos está dando problemas varios meses, ¿no? Bueno, justamente de la plataforma ya estamos, debe estar ya saneada la plataforma para el día lunes. Es lo que nos ha prometido ahora el profesor Juan, que está trabajando con un ingeniero. Estamos ampliando para que ya no colapse, por lo menos con 70 alumnos en el examen. Ojalá eso que, porque también es una inversión para nosotros. Ya. Y bueno, como decía la señora María Luz, en cuanto todos hemos aprendido, todos los profesores también, muchos que ni siquiera sabíamos qué cosa era la plataforma, ¿no? De repente, ¿no? Pero conocíamos de repente teóricamente, pero prácticamente muchas veces no, al menos yo personalmente casi no manejaba la plataforma. Pero ahora sí, no tenemos dificultades. Entonces, todos los profesores hemos aprendido. De una y otra manera, ahorita casi ya no tenemos problema con los alumnos, excepto por algunas cosas, ¿no? De repente. Y puede ser, creo que a todos nos enorgullece en cuanto a nuestro aprendizaje. A esta era, nunca imaginábamos que íbamos a trabajar a través de este sistema. Pero, sin embargo, tuvimos la oportunidad de aprender. Entonces, vamos a continuar, por supuesto. Yo los felicito a todos mis profesores, ¿verdad? No han tenido ninguna dificultad hasta ahora. También, pocas faltas. Cuando era presencial teníamos más faltas. Entonces, creo que vamos a superar. Para el próximo año seguramente vamos a tener lo mejor. Y también les comentamos que hoy día hemos definido algunas cosas del terreno para que ya comencemos con la construcción del instituto. Entonces, vamos a estar bastante de repente ajetreados a partir de será para enero, a mediados de enero, de repente antes, ojalá, porque estamos esperando algunos trámites que estamos haciendo. Si no sale antes, de repente comenzamos antes. Y para eso, me gustaría invitar a todos mis profesores para
para poner la primera piedra. Me gustaría, ¿verdad? Que, porque ahora hay transportes, ya no hay excusa que no hay carro, ¿no? Ahora sí hay, ¿no? Entonces, esa es mi propuesta. Me gustaría escuchar a cada uno de ustedes, profesores. Sí, yo quiero aprovechar el comentario de Augusto para decirle, ¿no? Tenemos ahí en las fechas programadas, si ustedes lo ven aquí, en el pasado, las fechas de Navidad. Feriado. Pero nosotros habíamos programado el compartir de Navidad para el 23 de diciembre. Y ese día hacíamos celebración de alumnos, hacíamos nuestra chocolatada para nuestros abuelitos y la reunión y el almuerzo de docentes. Yo no sé cómo vamos a hacer ahora. Nos vamos a limitar, creo que a una tarjeta y virtual todavía, ¿no? Entonces, yo quisiera alguna propuesta, alguna idea. Yo por mí les digo, reunámonos en Camaná, reunámonos en Pedregal, reunámonos en Arequipa. Tendríamos tres reuniones. Pero de repente con esto estoy motivando que algunas personas que todavía están conservando sus medidas de prevención pudieran tener algún riesgo. Entonces, por eso me muestro un poquito en espera, a ver cómo ve el entusiasmo de mis queridos profesores. ¿Bien? Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Estoy en espera de algunos alcances, algunos pedidos que se haya hecho en relación a la propuesta que les hago y también a que evaluemos juntos, las actividades que se han desarrollado y programemos el futuro inmediato que tenemos para la finalización del semestre. Mis queridos profesores, me gustaría mucho poder verlos y recibir sus opiniones. ¿Quién empieza? ¿Consuelo? A la única que tengo relación en este momento es a Consuelo. A ver, Consuelo, no. Dice Consuelo. Profesor José Luis. Sí, a profesora, ver. De hecho que sí. Primero que nada, darle las buenas tardes a todos. Sí, y algunas indicaciones de lo que usted nos dijo, ¿no? Si ha habido una modificación en el cronograma, al menos yo le pido que nos la haga llegar en un documento, en un oficio al grupo para poder rectificar si es que hemos programado alguna otra actividad independiente a las que ya se ha enviado. Para tener eso ahí y guiarnos también de lo que usted nos ha indicado ahora. ¿Ya? En segundo, las indicaciones a veces que se les da a los jóvenes creo que siempre parte de ustedes. Porque se dice de que se iba a considerar la asistencia y que nosotros la íbamos a considerar siempre y cuando el estudiante esté bien presentado, esté con su prenda de institucional, esté con su cámara activa para que se le considere la asistencia. Entonces, si la indicación viene también por parte de nosotros y el estudiante aún así no lo hace, entonces creo que la asistencia pasaría netamente a nuestra responsabilidad. Yo le comento esto porque yo en mis grupos que yo tengo bastante dejadez por parte de ciertos estudiantes, ya, y que nuevamente yo se los recalco, y aún así creo que no quieren hacer caso con respecto a eso. Entonces, y la única manera creo yo de que me puedan entender es que su nota se vea en su asistencia. Y eso ya también se los volví a indicar. Sí, entonces yo creo que si usted se reúne más con ellos, sería bueno que le recalcara eso nuevamente. Ahora, con respecto al envío de los trabajos, si bien usted nos dijo que la plataforma tenía que ser enviada, tenía que ser aceptada y todo eso, entonces se dio la opción de mi persona enviarlo a un correo que yo creé en ese momento para que me pudieran enviar los trabajos, ¿no? Y creo que se reunió con los jóvenes y me indicaron, no, profesor, que hemos recibido la indicación de que todo sea en plataforma. Bueno, todo es en plataforma. Y da justo la casualidad que va pasando esto. Entonces, yo creo que el correo no es que dejarlo de lado, sino puede ser también y utilizarlo como una herramienta para nosotros, en el caso de la revisión de sus tareas. Entonces, yo le di la indicación de que si se solucionaba el problema, podían enviar sus trabajos a plataforma. Porque esa también es nuestra indicación y nosotros también nos abocamos a lo que usted nos indica. Y no podemos ir en contra tampoco de eso. ¿Listo? Entonces, si ahora nos da la opción de que se pueda manejar ahí, créame que yo sí lo voy a hacer, porque a mí eso sí me facilita bastante, porque lo puedo revisar hasta incluso cuando estoy viajando, y lo puedo estar revisando y puedo estar anotando todos los estudiantes que me han enviado el trabajo.
Ahora, ¿por qué le digo esto, profesora? Porque yo lo he notado en el grupo que están, que me piden el trabajo, que se les envíe el trabajo, que cuándo lo vamos a revisar. Entonces, profesora, créame que si yo me paso del tiempo, porque sé que lo hago, es porque no, porque tengo que explicarles, creo, de una u otra forma y las veces que sea necesario para que me entiendan. Les digo de que no suban el trabajo, que no lo envíen, que esperen mi indicación, pero aún así siguen preguntando, aún así lo siguen preguntando. Entonces, y cuando yo les digo preguntas, jóvenes, para enviar el trabajo, nadie pregunta, y justo cuando yo estoy por cerrar el Zoom, no, profesor, pero una pregunta, que profesor, que profesor, que profesor. Entonces, yo no sé, de repente sacar un comunicado en ese rato para que ellos también nos pudieran entender con respecto a al envío de trabajos. Y créanme que ahora sí, yo sí lo voy a utilizar con su bien y con su bien también del profesor para que me envíen sus trabajos, porque yo sí los necesito revisar. Y como usted también nos dijo, o sea, todo va a la carpeta de trabajo. Y esa es la indicación. Creo que todos estamos claros en eso. O sea, todos los trabajos que nosotros dejamos siempre dicen que vayan a su archivo, que vayan a su carpeta de trabajo. ¿Para qué? Para que lo comprendan todo. Entonces, si yo lo hago por revisar ese trabajo, es porque veo que ese trabajo sí les va a servir en lo que yo quiero que me aprendan del curso, ¿no? Entonces, más que todo, sería ese apoyo ahí, director, y que nos haga llegar ese cronograma. Muy bien. Gracias. Primer profesor, se le va a hacer llegar el cronograma, como a todos los docentes, por favor. Y también se les hace llegar la reunión grabada, para que ustedes la puedan revisar de repente, ¿no? Y ver. El uso del uniforme es un problema general. Yo le diré que en las clases que más se ve el uso del uniforme es en sus clases y de uno o dos docentes más. El resto son tan permisivos que ya pues el alumno se ha habituado. Y lamentablemente, cuando yo les decía, ¿cuál es el mejor o el buen profesor? ¿El que deja hacer, dejar pasar o el que exige cumplimiento? ¿No? Ahí nos quedamos con la interrogación. ¿Y qué sucede? Que en algunas clases, pues no, para nada. Por más que se habla, yo misma, a ver, quiero ver que la cámara, por favor, a ver, vamos. No hacen caso, aparece uno, otro, por ahí, se ve. El resto no se hacen visibles, es como si con ellos no se hablara. Otros responden por ahí ya porque son responsables o no quieren quedar mal. No, es que estoy de celular y no puedo mandar imagen. Yo no sé si es la generalidad, creo que vamos a tener que hacer un estudio para ver si la mayor parte de nuestros alumnos solo han estado trabajando con celular todo este tiempo. Pero bueno, entonces los uniformes es una recomendación para todos, por favor. Y no es algo que, digamos, lo vayan a comprar todos. Primer año les acepto, segundo semestre. Pero está bien que tengan algo que identifique. Está bien. A que se presenten como puedan. Recomendación también para los docentes que se dio en su momento y que sí he notado que ya ha habido una mejora. Porque es la imagen. ¿Qué ejemplo doy yo si me presento como puedo? Entonces, eso, y pedir, pues, todos los profesores, por favor, que se cumpla con todo esto. No es que, bueno, yo doy mi clase, que me importa cómo estén, no me interesa, y se va convirtiendo en un hábito esto. Por favor, vuelvo a decir, puntualicemos y reforcemos lo del uniforme en la presentación de los estudiantes y pedir que enciendan su cámara, porque de esa manera también vamos a poder tener una mejor comunicación, mirándonos, viéndonos. Tengan en cuenta que la comunicación no solamente es verbal, también es gestual, también es actitudinal, el manejo de mis manos, de repente, la manera que dirijo la mirada, por ejemplo, ahora que estoy conversando con el profesor José Luis, es diferente a ignorarlos o idealizarme, ¿no?, la imagen de ustedes. Entonces, esto por favor. Y el envío de trabajos, bueno, que creo que acá el profesor Augusto quiere darle la indicación. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Lo que es la parte técnica, lo que es en el trabajo, nos ha recomendado el ingeniero a que cuando van a mandar video, que sea video corto, si pudieran convertir en YouTube sería excelente, porque un video así sin editar o de frente que envían, entonces ocupa bastante gigas. Un video de simplemente de 35 o 40 segundos ocupa una buena cantidad de gigas sin convertir en YouTube. En cambio, si convertimos en YouTube, seguramente no nos va a pasar este problema que nos ha pasado ahora. Dicen que había videos
de duración hasta 5 o 6 minutos, entonces olvídense cuántas gigas ocupaba ese video. Entonces simplemente pidamos menos de un minuto video. Si fuera, no importa que nos mande a duración de una hora, pero convertido en YouTube, eso sí no nos va a ocupar las gigas. Entonces, eso hay que recomendar profesores a los alumnos. O sea, también pedir de repente videos, algo que valga la pena también, ¿no? Algo corto. Y también sus trabajos que envían sin editar, pueden convertir de repente en YouTube. Entonces, sería eso mi recomendación. También no les pedimos uniforme, ¿no? Un profesor de repente, yo tengo camisa blanca o cualquier, pero me pongo una corbata para que me respeten también los alumnos. Porque si no, en algún momento conversamos, creo, con algunos profesores que están, dicen, si usted está sin uniforme, ¿por qué me exige? Algunas veces en presencial se lo dijeron a algún profesor acá, entonces, eso hay que evitar un poquito. Eso sería mi recomendación para ti, mis queridos profesores. Muy bien, sí, profesor, entonces estamos... Sí, un ratito para aclararle eso también, profesor y profesora. Continúe. Sí, o sea, la parte técnica justamente es lo que se resalta de ellos. Y ahí justamente viene lo que me dijo el profesor. Es más, ellos envían sus trabajos y me envían el link. Y vale, o sea, vale, porque ya sé que ese link lo busco y sé que ahí está su video. O sea, no está necesariamente subido a la plataforma, sino me envían el link. Entonces, hasta eso ellos mismos, ni siquiera a criterio mío, ellos mismos, y se los he felicitado porque... Varios trabajos me los han enviado así y es genial, o sea, sí se puede, profesor. Gracias por la noticia. Muy bien, eso sí está bien, excelente. Sí, muy bien, entonces. ¿Algún profesor más? Por favor, yo quisiera que participen todos. Y quiero recomendar algo en relación, por favor, a esto del envío de trabajos. Algunos alumnos, a mí también, y alumnas me manifiestan incomodidades de los docentes en relación a cuando hacen una, como les digo, alguna consulta por el WhatsApp del grupo, etcétera, en el cual ustedes están incluidos, y de repente son en horarios poco adecuados o que alternan de repente o el trabajo o las horas de descanso. Yo siempre doy a conocer a los estudiantes que no deben incomodar ni molestar a los docentes fuera de sus horarios, y que sean en horas prudentes, no 8 o 9 en la noche, que es la hora de ya, el docente tiene derecho a tener su vida familiar. Entonces se les hace ese alcance. Sin embargo, hay mucha la costumbre, sobre todo en alguna zona nuestra, en la cual la alumnita va a casa, dice, y son las mamás las que tienen, es como el colegio primario, ¿no? La mamá, mi hijita no le ha recibido la tarea, a mi hijita no le han calificado bien el examen. ¿Cómo va a ser? Porque mi hijita ha sacado 8 en el examen. No puede ser, yo lo he visto estudiar hasta la madrugada. ¿Cómo es justo? Ese es el tipo de reclamo que se tiene. Yo, querido profesor, les recomiendo lo siguiente. Para mí es un error que ustedes le den su número telefónico a los alumnos. Porque el dar el número telefónico personal de ustedes están ya permitiendo que todo el grupo de los alumnos pueda de repente interferir en el trabajo o en su vida familiar. ¿Para qué les dan el número a los alumnos? Yo acá cuando llaman, preguntando el número del profesor tal, el profesor, no, es prohibido el número telefónico de los alumnos. Comunícate por el WhatsApp. Es suficiente. Comunícate por el WhatsApp. Déjale un mensaje al profesor. Pero quiero, y a veces ni saben que está en el WhatsApp, ¿no? Escribe en el WhatsApp, te van a responder. Y de esa manera yo creo que les van a evitar problemas. A mí también, no crean, me incomoda bastante cómo suena el teléfono. ¿Qué hago? No contesto. Fuera de la hora no contesto. Cuando es número extraño no contesto. ¿Por qué? Porque son alumnos y parece que a veces en grupo se ponen de acuerdo y todo, ¿no? Entonces, no contestar es lo mejor y ponerle horarios. Yo trabajo de tal hora a tal hora, me puede llamar, ¿no? En las horas que corresponden a mi curso, horas que puedo tener para poder atender. Así que no cometamos el mismo error, porque después ustedes mismos se incomodan cuando ustedes dan el número de teléfono. Es algo poco lógico. Muy bien, quiero escuchar a alguno de mis queridos profesores, por favor. Parece que no hay nadie. A ver, vamos a ver la relación. Es como cuando ustedes hacen clases también y dicen, ay, me siento solo, nadie habla. Creo que no hay nadie, ¿no? Así uno se siente.
Estoy viendo por aquí que está Anita, está Consuelo, está el profesor José Luis Cuarita. ¿Quién más está? Ah, está Reinaldo, está Hugo, que ya nos dio a conocer su opinión. A ver, ¿alguna pregunta, alguna precisión que se tenga que hacer? ¿Algo? Buenas tardes, buenas noches, señora Mari, señora. Hola, Erika, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien, gracias. En relación a lo que es la entrega de los trabajos, bueno, sí es cierto que en clase se les consulta, ¿no? Si es que hay alguna duda, si es que hay alguna inquietud de la forma de presentación. Lo que anteriormente a mí me pasaba era que en el semestre pasado, sobre todo, que sí, las consultas las hacían fuera de clases, definitivamente, y en horarios como domingos a las 9 de la noche, 10 de la noche, o justo antes de que ya vaya a revisar el trabajo, ¿no? Es lo que me pasaba antes, ya por el hecho de simplemente no contestarles si les decía en clase de que definitivamente esos horarios eran, iban en contra de lo que, de un poco de respeto, ¿no? Por lo menos, ya con eso totalmente, sí. Entonces, después de ello, lo que he hecho ahora, o lo que estoy haciendo ahora, es en clase misma, en el chat, les pongo escrito todas las indicaciones, y aparte también en la plataforma, ¿no? Aún así, todavía hay uno que otro que todavía tiene dudas. Imagino que también puede ser porque quizá algunos están trabajando y no están al 100% prestando atención de la clase, ¿no? Porque obviamente están en su centro laboral. Pero ese es el único inconveniente en relación a algunos alumnitos que no logran captar en un 100%, a pesar de que se les da por el chat, a pesar de que está por la plataforma, igual tienen dudas aún. Entonces, en algunos casos, ¿no? En relación a los trabajos y la presentación de algunos es reiteradamente tarde, ¿no? Y ya se les ha indicado sobre la nota, sobre... Pero también poner un cero de frente, también no sé qué tan manejable sea, porque perjudica bastante. Sobre todo en los cursos donde son pocos los trabajos, digamos, importantes que se dejan. Los resúmenes sí, pero los trabajos de investigación, así, que tienen un peso un tanto más importante, porque su elaboración también es mucho más compleja. Entonces, en ese caso, pues sí, les perjudica bastante, ¿no? Entonces, no sé qué tan manejable sea un cero, pero de todas maneras, ese bien. Es el caso. Muy bien, bien, Erika. Es importante esto porque de verdad es lo que sucede. Hay alumnos que son tan dejados que horas antes de enviar el trabajo se acuerdan, uy, la tarea, y empiezan a llamar a uno y otro. A mí también, les digo, las llamadas que me hacen son en otro sentido. Como por ejemplo, señora directora, le estamos llamando, estudio tal carrera, y la profesora Juliana y la profesora Teresa no están dejando las tareas en la plataforma. Y después a nosotros se nos acumulan las tareas. Por favor, no sé cómo se puede hacer. Esta semana, no, también han sido las semanas anteriores. La profesora siempre se demora en eso. Y después nos deja de un día para el otro y nos pone mala nota, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos dijo, no nos anticipó. Entonces, yo también tengo que ver, ¿no?, este aspecto. ¿Por qué? Porque, ¿qué tengo que hacer? Profesora, por favor, ahí está esta queja del alumno para que se solucione inmediato. Y peor aún, con docentes que, por ejemplo, les dejan la tarea y les dicen, lista la tarea, si yo quiero este día, les pido, si quiero al otro día. Yo asumo que eso lo hace para que el alumno trabaje, para que haga su tarea, la tenga lista. Pero a veces va mal la indicación. Ya, muy bien, hoy día es a las 7 de la noche, me cuelgan la tarea. Sin considerar tal vez que la alumna trabaja o que está fuera de su casa o no tiene a su alcance el envío. Entonces ahí también yo tengo que intervenir. Por favor, que se le considere la tarea, que se le considere el trabajo, porque tengo yo que escuchar también. Y de veras a veces es cierto. Tengamos en cuenta lo siguiente, nuestros alumnos no solamente son estudiantes, ya buscan una manera de trabajar. Y dentro del grupo de nuestros alumnos tenemos, esto hace años, nunca lo habíamos tenido nosotros en el instituto, pero de unos añitos para acá,
ya son gente mayor, que son padres, madres de familia, que incluso yo cuando escucho sus clases de ustedes, a veces hasta los micros interrumpen, que está el hijito hablando, corre hijito para allá, corre para esto, otros que con más energía, corre, están molestando. ¿Por qué? Porque no pueden hacer sus clases por los hijos, ya tienen otra responsabilidad y otra carga. Entonces yo les pido, en ese aspecto, ser un poquito más amplios, y cuando yo les pido el favor, por favor, considerar a tales porque o presentaron FUT o hicieron un requerimiento formal. Entonces, considerar eso. Yo todavía les sigo enviando algunos casos especiales. Considerar el caso de la alumna tal. Tenemos una alumna que tiene un problema mamario bastante fuerte y ha pedido permisos. Tenemos una alumna que también tiene una enfermedad bastante importante que va a Arequipa frecuentemente a sus tratamientos. Y algunos otros casitos así que podría ir evaluando, que a veces yo se los envío. Por favor, considerar por situaciones de salud. Por favor, yo me quedo con las recetas, las ecografías y todo eso para no mandar tanta información, porque también eso debe ser reservado. Y se lo comparto con ustedes en ese momento, es porque cuando yo tomo una decisión y les pido, por favor, considerar o brindar facilidades, no es porque yo quiero, porque es mi amiguita o porque me cae bien, ¿no? O quiero incomodar al docente, es porque está justificado. Entonces, yo les voy a pedir, por favor, ser en ese criterio también considerar las situaciones en las cuales nuestros estudiantes pudieran estar. ¿Ya? Indudablemente tenemos un buen grupo también que son unos flojos terribles y que tenemos que corregir. Tenemos que poner una balanza entre ambas cosas y ya ustedes van conociendo a sus alumnos. Van sabiendo cuáles son los alumnos más responsables, más estudiosos, y cuáles son los que toda la vida les tienen una historia diferente. Eso les pido, por favor, a considerar en el caso de los estudiantes, porque si a mí me traen un caso de una situación como la que les explico, yo tengo pues que escuchar al alumno y tengo la obligación de ver qué está sucediendo, porque no es correcto, no es correcto. ¿Bien? Muy bien. ¿Alguna otra participación, por favor? Licenciada. A ver, quiero escuchar a los... Sí. Licenciada, escucho, sí. Sí, perfecto. Bueno, quería comentar un poco yo también sobre las tareas y en estas últimas 3 semanas cambié la modalidad y ya les he comentado también a los alumnos que yo siempre voy a dejar en la plataforma siempre... mínimo un día antes las diapositivas y la tarea. Entonces les digo, chicos, revisen las tareas, vean qué dudas tienen. Mientras hacemos la clase, yo creo que ya a ellos se les aclara todas las dudas, todas las inquietudes. Y al finalizar la clase, deberían de tener alguna duda con la clase más que se le ha hecho. Entonces, y esa es la manera que he estado trabajando en estas últimas 3 semanas. Y al comienzo los chicos todavía, como que todavía no se acordaron muy bien que les comenté que tenían que ver la tarea. Pero ya para la segunda semana, o sea, hace 2 semanas, alguno de ellos ya ha revisado. Y esta última semana sí ha revisado más. Entonces yo creo que esa forma, ellos con la clase ya no deberían tener problemas con las tareas sobre las consultas y eso. Y ya ha estado viniendo bien hasta esta semana. Entonces yo creo que va a tener esa tendencia de mejorar y de esa manera se solucionan todas sus dudas, ¿no? Es un comentario ahí. Sí, muy bien, me parece excelente, muy buena idea. ¿Por qué? Porque he notado también más participación en tu clase. ¿Por qué? Porque seguramente leen, se preparan o utilizan las diapositivas mismas como fuente de información. Entonces, eso ayuda a que sea una clase más animada, más participativa, haya mayor ánimo, porque yo noto desánimo en los alumnos. Noto desánimo, los chicos, ay, están ya todos, no sé si están pensando en el verano, están, la situación de repente les afecta demasiado económicamente, o es simplemente ya un hábito, pues, ¿no?, que se está formando en el alumnado. Y, bueno, tenemos que tratar de cambiarlo. Me parece muy bien, yo felicito la idea, la iniciativa, porque indudablemente va a contribuir a que tu clase sea de mayor participación y que los chicos también se esmeren en hacer investigación por su cuenta también para poder aportar en el salón de la clase. Y lo de la tarea me parece excelente también, porque la tarea o la clase debe ser trabajada con una tarea que cumpla también con los objetivos del curso o del tema.
¿Ya? Igual, los exámenes, no, no es porque se me ocurre esta pregunta que está bonita o no. Las preguntas del examen van de acuerdo a los objetivos de su curso o del área o la unidad que están trabajando. Bien, para ver si realmente hay, se logró los objetivos de conocimiento que se quiso compartir. Bien. Muy bien, entonces, Juan, felicitaciones de nuevo y damos opción a que alguno de los señores docentes también comparta, por favor, la experiencia que hemos tenido o plantee de repente algún pedido, algún alcance, algo, por favor. Señora María, buenas noches. Hola, Anita, esa garganta ya está mejor. Sí. Hola. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Me escucha? Sí, te escucho. María. Hola. Le escuchamos, te escuchamos. ¿Cómo vamos a hacer con los chicos de esta promoción que ya sale, que tienen 10 cursos jalados? Ah, sí, ya les expliqué que vamos. Sí, ya les expliqué que primero van a someterse a los talleres. Bien, ahí van a recuperar algunos de sus cursos y luego ya los otros dan exámenes sustitutorios. Esa es la idea. Si el alumno se nos queda con más de 5 cursos, se queda haciendo un semestre más. Pero la idea es con los sustitutorios para que ellos tengan opción de poder trabajar. Y a veces los sustitutorios no los dan de inmediato, sino los van dando poco a poco. Ayer en la reunión que hemos tenido con ellos se les ha explicado muy bien, con claridad. Ellos están ya, son conocedores de que pueden solicitar sus notas desde el primer semestre para ver cómo fueron, qué quedan pendientes, etcétera. Y también otro punto importante que tenemos es el de la práctica, ¿no? Porque si ustedes verán, nosotros en nuestra programación, en las carreras de salud sobre todo, les habíamos programado y siempre hemos trabajado con 4 rotaciones de práctica, de las cuales, en el mejor de los casos, los alumnos han cumplido con 2, que son las que correspondían al año pasado. Este año debieron hacer 2. Por cuestiones de la pandemia no se han hecho y hasta ahora no estoy enviando alumnos a campo de práctica por riesgo del COVID. Todavía el ministerio no ha dado la autorización. Bien, entonces ese es el mayor problema. Ahora, para titularse les he bajado la cantidad de práctica a 2 semestres, pero les vamos a hacer talleres complementarios y les vamos a hacer evaluación de la práctica. O sea, les vamos a tomar el examen de práctica para ver si están aptos para titulación. Eso es lo que se va a hacer con ellos. ¿Por qué le digo, señora María? Porque, por ejemplo, yo tengo, no sé si con los demás colegas tienen el mismo problema, pero yo tengo un chiquito de 6º, Diego Condori. El chiquito es terriblemente mal, y él ya va a salir. Y ese el ejemplo que vamos a dar es lo que estamos mostrando, que estamos produciendo. Bueno, Diego siempre ha sido un problema. Conmigo en todos mis cursos. Sí, perdón, Anita, Diego es de Camaná, ¿verdad? Sí. Anita, Diego es de Camaná. Bueno, Diego ha sido un problema desde el inicio. Es un alumno irregular y es un alumno que nunca le ha gustado aceptar normas. Sus estudios siempre han sido así un poquito, pero ha tenido el apoyo de algunos de sus docentes, porque por lo que veo, él ha avanzado, definitivamente. Y sí, ustedes saben que nosotros tenemos un convenio con Farmacias Peruanas, ¿verdad? Que es la cadena de Bifarma e Incafarma. Entonces, el convenio determina que nosotros, a nuestros exalumnos, puedan tener opción laboral. Y cuando necesitan o reclutan, me llaman y me dicen necesitamos tanto. Yo entro al WhatsApp de los exalumnos y digo, exalumnos para tal lugar, presentarse. Y así tenemos buen número de nuestros exalumnos trabajando, tanto en las 2 sedes como en Mollendo, en Hilo. Entonces, esa es oportunidad de trabajo. Pero pido que se me dé la opción de evaluar el alumno que va a postular o al postulante, con el afán de esto de resguardar un poco la imagen institucional. Sin embargo, hay algunos casitos de algunos alumnos que pretendieron irse personalmente, presentarse y todo lo demás,
contando con el apoyo de algunas personas que de repente tenían vínculo o estaban dentro en ese momento de mi farma. Y uno de ellos fue este Diego, al igual que Yamir, ¿no? Entonces yo hice un alto. Dije no, porque considero de que la persona que debe ir ya lista para trabajar debe estar calificada. Entonces, pero sí, con Diego hemos tenido siempre, siempre problemas. No solamente en su rendimiento, en su comportamiento y su actitud personal. ¿Ya? Es igual que el alumno Franco Feitosa, alumno del semestre pasado que en este semestre ya no se ha matriculado. Su actitud no era igual que la de Diego en cuanto a su conducta. Era un chico muy tranquilo, aparentemente muy pasivo, pero totalmente, como les digo, descuidado, totalmente desconsiderado, porque su mamá hacía un sacrificio enorme porque él estudia y él simplemente no iba. O iba y se dedicaba a otras cosas. Entonces, tenemos un grupito de alumnos así, ¿no? Que vamos a tener que afrontar esos problemas. Y me vas a disculpar, pero es netamente camarada. Sí, yo sé que sí. Yo sé que los de sexto son terribles. En particular, Camaná, y eso me preocupa porque es lo que estamos brindando. Como yo le dije una vez con usted conversando, el único que... ¿Hola? Anita. No se salió. Sí. No. ¿Me escucha? Ahora ya. Sí me escucha. Ahora sí, has vuelto. Ya. Como alguna vez le dije, la promoción de sexto fuera de que sea Camaná, porque Camaná es terrible. Yo reconozco que sí, Camaná es terrible. Los únicos que salvan es Yulber y Daniela Chara. Después los demás son terribles. Entonces, no sé. Esta es mi preocupación. Anita, me gustaría las sugerencias, por favor. Que, a ver, a todos los profesores, si es un ejemplo que está poniendo el alumno, en este caso a Diego. Una sugerencia. ¿Qué podríamos hacer con este alumno? No sé, aguantarlo un semestre más, filtrarlo de alguna manera, porque va a salir y va a dar imagen de la institución. Por eso mismo, se les ha dicho con mucha claridad y crudeza el día de ayer, que si no cumplen con sus cursos, como corresponde, el rendimiento que se espera de sus cursos aprobados de los 6 semestres. La promoción no va a salir pues en enero y se van a titular todos. No, que cada uno de ellos va a tener el camino que debe ser de acuerdo al esfuerzo que han hecho durante toda su formación. Y también considerar de que la práctica y los cursos aprobados son los dos requisitos para poder entrar a titulación. ¿Bien? Entonces, ya la tiene bien clara, porque en el caso de ellos, la mayor parte no han hecho práctica, ¿no? Algunos tienen una rotación o dos, pero más no. Y vamos a tomarles un examen. Ese examen es ahí donde los vamos a coger. Es ahí donde nosotros vamos a evaluar el producto terminado. Entonces, si no se ha podido corregir, en el primer semestre, en el primer año, yo reconozco que haya habido dificultades con los docentes. Lamentablemente, tuvo que cogerse lo que había en ese momento, ¿no? Y bueno, yo sé que los chicos no han tenido una formación muy buena. Pero ya segundo, ya se corrigió. Y ya en ese grupo han estado docentes, incluso Anita, ¿verdad? Entonces, y buenos docentes que también llevamos de acá para que se complementen. En este semestre o en este año, que es todo virtual, pues si los chicos siempre han sido relajados, descuidados, frescos, ahora pues estarán mucho peor. Y digo estarán porque ni los veo, ni por pantalla. Por ejemplo, a Diego no lo veo desde el año pasado. No prende o no enciende sus cámaras. No lo hace. Eso es. Y la única opción que vamos a tener, pues, evaluarlos así. Y no los vamos a evaluar por virtual. Yo quiero a esos alumnos evaluarlos presencial. En presencial. ¿Bien? Muy bien. Entonces, la observación es buena a considerar y vamos a tener, pues, que tener medidas, no solamente con este alumno de farmacia,
sino con otros alumnos que en otras especialidades pudieran tener comportamientos similares y actitudes. Ahora, yo quiero que veamos lo siguiente. Tenemos alumnos que terminan ahora en enero, y ya, adiós, porque terminaron sus 6 semestres. Pero tenemos alumnos que a veces han dejado de estudiar un semestre, o han dejado el otro. A esos alumnos se les hace continuar, pero cuando terminan se les hace hacer el semestre principal. Así que del total, pues hay algunos que no, todavía no han, no van a terminar. ¿Bien? Muy bien. Entonces, gracias, Anita. Tenemos para conversar del asunto todavía contigo y con algunos docentes de que tengamos casos especiales. Vamos a darle pase, por favor, al profesor Joshua. Profesor Joshua, ¿quería hacernos un comentario? Se nos fue, creo. A ver, ¿qué opinión, por favor? ¿Alguien más? Bueno. ¿Alguien más, por favor, para opinar? ¿Pedidos? ¿Nadie dice nada de los cursos? ¿Joshua? Adelante, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Sí, ¿cómo estaba escuchando un poco mientras manejaba, por eso recién he podido participar. La verdad es que sí es medio preocupante porque los alumnos son mucho de exigir que el apoyo, que la consideración, todo, pero están vuelto bastante, bastante irresponsables. Ya, entonces yo estoy haciendo algo de en medio de las clases. De un momento a otro agarro y llamo y empiezo a preguntar a todos por lista. Y digamos que tengo 16, solo 4 están conectados. Los demás no están, no responden. Porque simplemente dejan el celular y se van a hacer sus cosas. Entonces, por eso es que también no participan en las clases. Entonces, yo sí les pongo nota del momento en que los llamo y me responden. Ya, mira qué novedad tan interesante. Bueno, eso tenemos que corregir, profesores, y puede ser que en otras especialidades y en otros grupos se esté dando lo mismo, ¿no? Les pido, por favor, tener esa experiencia como antecedente para que ustedes verifiquen, porque sí es verdad, el hecho de que estén todos ahí, el nombre o en la relación, a veces no contesta, se les pregunta y no contesta. Quiere decir, pues que no está confirmando el profesor. Ahora, nosotros sabemos que tenemos grupitos especiales. Y un grupito súper especial, que es el que sale de promoción ahora, es administración también. Espero que hayan cambiado, no sé. Algún docente que de repente me pueda dar una opinión, pero administración era terrible, terrible, cuando hemos estado en presencial. Era el grupo que más problemas nos daba. ¿Cómo es ahora el grupo? ¿Quién me puede decir? No se puede tener, ¿no? Muy bien, vamos a tener en cuenta el comentario del profesor Joshua para poder considerarlo. Pero también les digo que yo he descubierto a un docente igual. Uh-huh. A un profesor igual, que estaba ahí. Parece que tenía el celular encendido y se le decía, ¿no? A ver, profesor, tal. Profesor, nada. Alumnos, comuníquenle, por favor, al docente que estoy enviando mensaje. Dice, no está. ¿Y qué? ¿Cómo que no está? Es que un ratito ha dicho que regresa y nos ha dejado un trabajo. Yo les digo, si ustedes tienen alguna dificultad de tiempo, algo, comuniquen. Ustedes pueden enviar sus diapositivas, puede un docente desarrollarlo acá. Por ejemplo, yo puedo desarrollar, si usted me manda sus diapositivas, tiene un problema muy grande de cualquier tema de salud. Me mandan las diapositivas, todo, yo suplo, siempre lo he hecho. ¿Bien? Y del área de administración, del profesor Augusto. Entonces, no es que, ay, nadie se quedó en el... No. Envían con tiempo, van a conocer sus problemas. Si yo logro que un docente haga cambio para que ustedes mismos hagan la clase en el otro día, excelente. Pero si no,
se puede tomar el tema. Lo que no se quiere es que 5 minutos antes del inicio de la clase el profesor diga, no, no puedo, tengo problemas y no voy a poder. Y nosotros, yo, con la cara en el suelo, tener que decir, queridos alumnos, van a disculpar, pero el profesor Julano, la profesora Julana ha tenido inconvenientes. Mil disculpas, la clase se recuperará. Sentir vergüenza ajena no es algo que sea bonito y agradable. Muy bien. ¿Alguien más, por favor, para terminar? Porque parece que no hay mucho deseo de participar. Me gustaría que comenten algo en relación a los cursos, por favor. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo los docentes del área de negocios en preparar curso? ¿No? ¿Qué les parece el curso de cajeros? ¿Es prioritario, importante? ¿Creen ustedes que sea de interés de la gente o del público para el cual va dirigido o no? Igual me gustaría saber, por ejemplo, del curso de farmacia, el curso de primeros auxilios, ¿qué opiniones hay al respecto, por favor? ¿Les interesa, no les interesa participar? También quisiera saberlo, porque a veces puede haber limitaciones de tiempo. Los cursos son de 5 de la tarde a 8 a 7 de la noche. 6, 7, sí, a 8 de la noche. A 8 de la noche. De repente no disponen de tiempo, etcétera, ¿no? Yo quiero saber opiniones. Si no, de lo contrario, yo voy a sacar programaciones, envío esto, se tiene que hacer, esto se tiene que hacer. Y no, no me gusta trabajar así. Quisiera también que ustedes perciban y sientan que todo lo que se hace es con el afán de mejorar y también de poder darles a ustedes oportunidad, ¿no? De un certificado, digamos, que es lo importante. Muy bien. A profesora, por si acaso, si estos cursos, por supuesto, son horas pagadas, muy aparte de lo que tienen su clase diarias, es muy diferente. Entonces, no, por supuesto, creo que algunos de los profesores de administración bancaria, tanto de las empresas, pueden sugerir hasta el nombre del curso para a desarrollarse. Entonces, así podemos también incrementar de repente un poco de ver que nosotros tenemos. ¿Qué dice el profesor Hugo? Creo que me está escuchando. Sí, sí, profe, sí, sí, correcto. Estaba bien. ¿Qué te parece? Sí, sí, está perfecto la idea. Justo voy a pensar en un curso y justo les voy a pasar que pienso que puede ayudar mucho en el tema de contabilidad. Así que lo vamos a tener, yo pienso entre lunes y martes se lo voy a mandar la idea y lo puede usted lanzar en buena hora. Bien, muy bien, Hugo. El profesor José Luis Juarita. Son dos José Luis y los que tenemos. Dos José. No está el profesor. Está. Muy bien. Creo que ya se retiró el profesor Juarita. Muy bien. Si nadie más desea opinar, tal vez ya de una manera personal lo podamos hacer. Espero que estemos contentos o que veamos también que la institución, bueno, primero que el año se nos está pasando volandito, ahorita ya se nos acaba noviembre, ya viene la Navidad, viene enero y terminamos semestre. Y estoy segura que febrero va a pasar volando, marzo, no sé qué expectativas tengamos o qué nos traiga el año nuevo, sí, pero me da la impresión que como ya se está dando en el ambiente político, social, ya acá casi está todo normal. Tengo la impresión que de repente para marzo iniciamos con presencial. Como les comentaba, Augusto, porque ustedes son nuestros amigos, son nuestro equipo con el cual trabajamos, es importante que sepan que ya estamos por iniciar la construcción del instituto. Y nos da un poquito de preocupación también, ¿no? Ver si iniciamos antes presencial, pues el instituto está en inicios. Ojalá que pudiera ser a medio año, por lo menos ya tener algo avanzado para poder brindar, porque este año nos tocaba el licenciamiento, nos tocaba el 2021. Como el 2020 ha sido un año muerto, ojalá que lo posterguen para el año que viene, pero ya nos está tocando el licenciamiento. Y eso es una parte preocupante e importante, porque en esta etapa debemos de contar con todos nuestros docentes para formar un grupo bastante fortalecido y poder cumplir con todo lo que nos determina la SUNEDU para lo que es el licenciamiento. Bien, muy bien, entonces, mi querido profesor, están igual que los alumnos, casi no quieren hablar, escondidos detrás de sus
de las imágenes y todo. ¿Por qué será? Si antes nos mostrábamos bien todos. Yo pienso que es la costumbre. Yo pienso que es la costumbre, sí. Pienso que es la costumbre y bueno, costumbre que debemos cambiar porque estamos en un momento de poder compartir, ¿ok? Ahora sí veo la plataforma porque acá Augusto juega para un lado y para el otro y no los puedo ni mirar, ¿no? Es lo mismo como cuando estaba presentado así con un pedacito aquí nada más, pues, ¿qué se va a hacer? Si él tenía el mouse. Muy bien, entonces, mis queridos profesores, ¿sí? ¿Alguien quería decir algo? No, nadie quiere hablar. Bueno, buenas noches, señora Marilu. Hola, Lidia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señora Marilu, señora Augusto? Buenas noches. Disculpe por recién comunicarme, pero ya estaba conectada escuchando la reunión. Oh. Bueno, en cuanto a lo que es mi opinión, pasa de que la activación de la cámara de los alumnos es un gran problema, sobre todo en la atención del curso, ¿no? Una metodología que yo he adaptado es el hecho que cuando yo hago preguntas, así en cualquier momento de la clase, y ya se les ha advertido, ¿no? Yo hago una pregunta y si su respuesta, ya sea negativa o positiva, es calificada, ¿verdad? Pero si en caso no me responde, la presentación de la clase, en realidad la asistencia, yo pongo de frente cero. Entonces, de una u otra manera pienso yo que eso me va a ayudar a que los chicos estén alertas o atentos a que de repente la Miss Lidia me va a preguntar, ¿no? Porque se ha visto bastante reflejado en que simplemente activan el Zoom y se van. De repente pasan por su casa, no lo sé, pero en realidad no están atentos. Y a partir de ahí se ve de que las preguntas, porque usted bien lo ha dicho, ¿no? De que muchas veces fuera del horario y están preguntando cosas que ya se dejó en claro en clase. Y otro punto también es que yo no empiezo clase al menos viendo el 80% de las cámaras habilitadas. Y eso los chicos saben. Les he dicho, ¿no? Por favor, enciendan las cámaras. Yo no voy a empezar clase si no está al menos el 80% todos habilitados, ¿no? Eso es mi opinión. Y disculpa la agitación, sino que estoy caminando a casa. Pero es lo que quería dar a conocer. Está haciendo frío. Sí, un poco. Lidia, agradeciéndote tu participación, y sí, Lidia es la docente en la cual hay más cámaras siempre encendidas. Su plataforma es así, full, 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 full. Yo digo, uy, ¿cómo lo logra? Bien, porque hay una cosa muy valiosa que tiene Lidia. Ella da indicaciones claras, claras. Y una sola vez, y una sola vez. Si el alumno no cumple ya. Lo que dice del cero en la asistencia, bueno, es en la clase, ¿no? Pero sí les considera la nota y bien, o sea, no es tampoco que tenga un montón de desaprobados, pero los alumnos se esmeran en cumplir tanto trabajos como todo, ¿no? Entonces, muy bien, es muy buena la metodología que utiliza ella y el método no es solamente encender las cámaras, sino ver el uniforme y también preguntar, porque hace evaluaciones con mucha frecuencia, ya sea al inicio, al intermedio y todo el desarrollo de su clase. Entonces, esto lo comento con más detalle para que los que no tienen el mismo éxito cuando se dice, a ver todos, quiero ver a todos, lo apliquen, ¿no? Y que pueda ser de repente más exitoso. Muy bien. Entonces, si no hay más comentarios, ahora sí, terminamos la reunión el día de hoy, agradeciéndole su participación, agradeciendo su tiempo, y bueno, creo que definitivamente es importante cuando uno se compromete con algo y decide hacer algo, hacerlo de la mejor manera, porque para esto hemos elegido la carrera o hemos elegido el ser maestros, el transmitir conocimientos a jóvenes que necesitan de nosotros. Y unos necesitan más que otros, porque unos aprenden con más facilidad, otros menos. Pero hay otros también que la manera de crianza hace que tengan una conducta y una disciplina también diferente. Y eso también se nos hace muy complicado y difícil de poder cambiar. La actitud de los chicos a veces es de un niño rebelde, de un chico así, como que no le interesa mucho, medio patán. Pero eso lo vamos a corregir nosotros, lo tienen que corregir en casa. Y los papás, pues definitivamente aquí han tenido un rol muy importante. Nosotros no vamos a corregir lo que mal que han criado a los chicos que son pequeños.
Entonces, bueno, pues en este nivel lamentablemente ya no tenemos ni tiempo programado, ni horas programadas para eso, lo que es la crianza y el aspecto psicológico tampoco no se puede manejar mucho. Esos alumnos los hemos hecho pasar varias veces por psicólogo y psicóloga. Es bastante difícil ya poder hacerlo. Así que trabajemos con esmero por todos y veamos a los que más podamos llevar hacia el final. Y lograr, pues, ¿no? Tener una promoción, un grupo exitoso, que yo les menciono que son 86 en total, pero de los 86 se nos queda un 20% que está a medio año, porque recién terminan al medio año. Y de ahí se va a quedar un buen porcentaje también por cursos y algunos otros aspectos, porque ellos están locos, traen certificados y todo, quieren para convalidar la práctica. Pero definitivamente se va a convalidar y se va a tomar un examen. Y es ahí en el examen donde ya vamos a evaluar realmente. Muy bien. Entonces, les agradezco mucho su participación. Los veo a diario en la plataforma. Veo el buen desempeño que tienen. He iniciado la reunión felicitándolos. Y reitero lo manifestado. Esmerémonos cada vez más. Y yo creo que vamos a ser más que mejores. Vamos a lograr la excelencia, que es lo que se quiere, ¿no?, en esta época. Entonces, muchas gracias. Y bueno, a continuar con nuestro trabajo. Y por favor, cuando los llame para un cursito o algo, den una respuesta rápida si está en sus posibilidades. Y si no, háganos un contacto de repente con un colega, una persona que pueda asumir. O entre los otros docentes también lo van a asumir. ¿Bien? ¿Augusto? Muy bien. De igual manera, me gustó compartir con ustedes. Esperamos hasta la próxima, de repente vamos a tener un poquito más, de repente todos, siempre nos falta, no estamos 100% los profesores, siempre nos falta, pero me gustaría que se comprometan, ¿no? Hay muchos, a veces cometemos errores, ¿por qué no estamos en la reunión? Hay algunas cosas que se dicen, yo no sabía, ¿no? Efectivamente, yo no sabía, dicen, ¿por qué? Porque usted no, como no asiste, no saben, pues. Entonces, eso sería, y también me despido a cada uno, los saludos a su casa, a la familia. Entonces, desde aquí nosotros también, seguramente nos vamos a estar viendo para la próxima semana. Sí, decirles a mí ya como última cosita, yo siempre me estoy comunicando frecuentemente con ustedes, dejo mensajitos, a veces en la mañana, al mediodía ya los hostigaré, pero la idea es de tenerlos siempre informados. Igual hago con los alumnos. Además, mensajes que envío a los alumnos les envío a ustedes también para que sepan qué es lo que dialogo con ellos, ¿no? Porque a veces los chicos sorprenden. No, la directora me ha hecho tal cosa. No. Entonces, para que estén conocedores. Nuevamente, un saludo también en sus casas. Tendremos oportunidad de conversar antes de Navidad, porque pese a todo el momento que estamos viviendo, es un momento de compartir. Un abrazo, un beso a todos mis queridos profesores y profesoras y nos seguimos viendo y trabajando siempre comprometidos unidas. Adiós. Buenas noches. Chao. José Luis, Lidia. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana. Siempre con su Michi. Siempre con su Michi, Martín. Martín. Chao. Chao, José. Chao. Joshua. Un saludo.